Good evening, everyone. How are you? How are you doing, Lorena? Are you fine? Okay. Let's see, I'm going to start sharing the screen. Okay, it's only you and me, Lorena. One-on-one. One-on-one. Okay. Let me see, but who has to stay today? Guadalupe has to stay today. Okay. Okay, good evening, everyone. Today is September the 17th, and this is class 10. This is class 10, simple present practice daily routines. Okay, welcome to your English class. Don Jorge, how are you? How are you, Don Jorge? You fine? Okay, let's see, welcome. I have 1, 2, 3, 4 people. No, I guess I have 7 people. Okay, good evening, Lucia, how are you? Presente, presente. How are you, Lucia? Welcome to the class. Welcome. Yes. Guadalupe, good evening. Hello. How are you? ¿Qué tal? Everything is fine. No problem. No protests. Yes. How are you? Bien. En español, yo estoy mezclando. I notice. Okay. Brendita, how are you, Brendita? Hi, hola, buenas noches. Good evening, how are you? Yo tenía que decir hi. You had to say hi, good evening, teacher. Brendita, how are you? So, yes? I'm fine. Excellent, nice, you're fine. Okay. Hello, Leopoldo, how are you? Hello, how are you? Fine, I'm ready for action. Okay, so I have Leopoldo, Don Jorge, Jorge Antonio Feliciano, Don Jorge, the other. Hey, teacher. Teacher, good night. No lo escuché entrecortado, creo que me mencionó Alfredo Alcántara, presente. Yes, hello, good evening, how are you? Okay. I'm going to call roll. Take the attendance. Good evening, teacher. Good evening, my friend. See, Alfredo Alcántara, present, he says, right? So, present. Okay. Evelyn Hernández. No. Okay, Belkis Argentina Blanco. Okay, Brenda Lisette Andrés. Presente. Okay. Cristian José Roque Rosa. Cristian. Okay. Eric Rolando Cortés. Presente, teacher. Okay. Excellent. Félix Ernesto Alballero. Presente, teacher. Yes, very good. Chavarría de Velázquez. Okay, no.
Guadalupe Salazar. Presente. Okay. Jorge Antonio Feliciano. Presente, teacher. Okay, excelente. Laura Margarita Claros. Presente. Excelente. Leopoldo Vladimir Quintanilla. Presente. Yes, very good. Welcome. Lorena Patricia Rivas. Presente. Excelente. Lucía Susana Chica. Presente. Excelente. María Roxana Vázquez. Patty. Hello, Patty. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Hello. Verónica Lucía Saldaña Ortiz de López. Verónica. Verónica, no está. Okay, tonight. Wendy Stephanie García de Molina. No. Okay. Wendy Lisette Martinez. Yes, Wendita is here. Okay. Present. Excellent. Yancy Guadalupe Claros. Presente. Excellent. Welcome on board. Okay. Yeah. Guadalupe Carmen Hernandez. Guadalupe del Carmen Hernandez. No. Ok, Belkis, vi una manita levantada. Entonces quiere decir que aquí está. Good night, teacher. Ya estoy en clase. Hey, good evening, my friend. Good evening. Ok, and Verónica is with us too. Ok. Presente, teacher. Yes, yes, yes. Welcome on board. Solo nos faltan Guadalupe, Wendy, María Roxana, Gabriela y Cristian. Ah, en Arminda. Ok. Y hoy se queda conmigo. No, se queda uno a uno en la clase un rato. Guadalupe. Yo. Ok, sí. No se queda conmigo, se queda en la clase. Ok. Así, así se hacen los chambres, dicen, ¿verdad? Entonces no. Ok, okidoki. Let's continue. Warm up. Make sentences. Ok, my dear niñitos. Este es el jueguito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar, a tomar uno de cada uno de los elementos aquí. Vamos a usar uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí y uno de aquí para hacer oraciones. Por ejemplo, I paint portraits in the park in the afternoon. Okay. I paint portraits in the park in the afternoon. Okay. Teacher, portraits. Retratos. Retratos. Un portrait es un retrato. I paint portraits in the park in the afternoon. Okay. You can say, cuando usamos he, she, sí le van a poner la S al verbo, ¿verdad? He reads magazines with his wife. Aquí vamos a poner he, his wife, with his wife on weekends. She watches TV in the living room once a week. She watches TV in the living room once a week. They listen to music around noon on Sundays. Okay. They read letters. They read letters at work in the morning. They read letters at work in the morning. Okay. One, 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 one.
Okay. So this is what you have to practice. Veamos unos modelos y de ahí vamos a, van a ir a trabajar juntitos. Okay. Volunteers. Okay, Roxana. Hello, teacher. Hello. Good night. Good evening. Good evening, Roxana. Good night is bye bye. Good night. Sorry, it's good evening. Pase buenas noches. Good night. Good evening is hello. Hello. Good evening. Entramos. Okay, lo tomaré en cuenta. Vamos diciendo good night, ¿verdad? Entramos. Good evening. Hello. Y nos vamos. Good night. Bye. Good night. Good night. Mm-hmm. Okay. Okay. Thank you, Roxana. Okay. Please make your sentence. Okay. They listen to classic music at work in the morning. Excellent. Perfect. Can you make another one? She reads books with your children in the evening. In the evening, exactly. You can change here your for her. She reads books with her children in the evening. Hey, perfect. Excellent. Buenas noches. Good evening. Hello, how are you? Buenas noches. Good evening. Good evening. Hey, Guadalupe. Good evening, Guadalupe. Good evening. Okay. Thank you. Thank you, Roxana. Excellent sentences. Thank you. Okay, teacher. Yes. Another volunteer. Yo tengo una pregunta. Ask the question. ¿Qué significa la primera de la tercera fila? De la tercera columna. Landscape. Ok. Sí, esa. ¿Se acuerdan que yo les decía? Estos van con paint. Paint landscapes and paint portraits. Vamos a practicar la pronunciación para antes de que puedan hacer la oración. Landscape es paisaje. Paisaje. Ustedes imaginarán a alguien pintando un lago y unas montañas ahí al fondo y el sol brillando entre los picos de la montaña, ¿verdad? Ese es un paisaje. Ese es un landscape. Landscape. Okay. Pero igual podría ser un desierto con el sol calcinando la arena, ¿verdad? Y un camello caminando ahí. Y allá al fondo solo dunas. Eso es un landscape, ¿verdad? Eso es una pintura de un paisaje, de un lugar. Un paisaje sería entonces. Ajá. Ok, gracias. Okay. Un placer. Y portraits, retrato. Un retrato. Un retrato es la pintura del rostro de una persona, ¿verdad? Ok, eso sería. Ustedes, no sé si se han fijado, en Word usan cómo quiere imprimir. ¿Quiere imprimir landscape? Así, ¿verdad? Acostadito. ¿O quiere portrait, que sería vertical? ¿Verdad? No sé si han visto eso en Word. Ok, Microsoft Word. Ok, vamos a ver. Escuchemos y luego trabajamos en eso. Paint, read, watch, listen to, landscapes, portraits, beautiful pictures, books, magazines, letters, TV, movies, TV series, music, classical music, and you know, cumbias. Cumbias, it's because Don Jorge told me. And Don Jorge says, teacher, I don't like cumbias. Okay, let's see, at home, in the park, at work, with your children, with your wife. Este your lo van a adaptar al sujeto que están usando. He, his, she,
her, right? We, our. We watch TV with our children at night. Okay? Our children. Your family in that living room, in your bedroom, in the dining room, around noon, about 5 p.m., at 10 p.m., okay, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, on weekends, on Sundays, once a week, twice a month, three times a year, at Christmas, on Easter week, on my birthday. Again, pay, read, watch, listen to, landscapes, portraits, beautiful, no te escucha, no se entiende. Beautiful pictures, books, magazines, letters, TV, movies, TV series, music, classical music, and cumbias. Okay. At home, in the park, at work, with your children, with your wife, with your family. Las chicas aquí le pueden cambiar with our husbands, okay? ¿Verdad? In the living room, in your bedroom, in the dining room, around noon, about 5 p.m., at 10 a.m., in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, on weekends, on Sundays, once a week, twice a month, three times a year, at Christmas, on Easter week, on my birthday. More questions? ¿Más preguntas? No. For the moment, no. Okay, another volunteer. Teacher, una tell question. Me, Eric, go ahead. Magazine significa zoológico, revista. No. Revista. 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 Ajá. Ah, perfecto, gracias. Pero no, es magazine. Perfecto. Magazine es una revista. Uh-huh. Lo relacionado con Madagascar. Como redactar. Ah, bueno. Con Madagascar. Con Madagascar. Oh, okay. Con los pingüinos de Madagascar. Una islita allá por. Yeah. Ok. Bueno. Another question? No. No more questions. Ok. Excellent. Another volunteer. Don't be afraid. Yes, Patty. Thank you, Patty. Paint, lens, paint, read, oh, la frase, teacher. Perdón. La oración, estamos haciendo. La oración, okay. I paint landscape uh-huh. at home in the morning. In the morning. Excellent. In the morning. Thank you. Another one, Patty, please. I read magazine mm-hmm. with my family. Oh, me refiero a ello, ¿verdad? Mejor. She read magazine she reads with magazine your family. With her family? With your family on Sundays. Her family on Sundays. Her family on Sunday. Excellent. Very good. She reads magazines with her family on Sundays. Excellent. Very good. Thank you. Thank you, Patty. Thank you very much. One more volunteer.
Hi, teacher. Yes, please, go ahead. Sure. Two sentences. I listen to music in the park on Sunday. On Sundays. Excellent. Very good. That's great. Nice. Another one? Vamos a ver. You watch? You watch? TV in with your family? Your family? In weekends. On weekends. Perfect. Okay, let's go to the groups and you practice with your partners in the group. Okay, excellent. Let's go to the groups. Esta ya se la mandé, está en el PDF, sería la página 5. Página 5. Somos 19, 5 grupos. Excelente. Groups are created. Let's begin. Están llamando ya a todos. Poquito a poquito llegan. Little by little. Tengo dos que no han entrado. Okay. Ahorita la voy a cambiar a otro grupo para que pueda entrar. Oye, tal vez no, tal vez sea por el grupo, no ha podido entrar. La pasaré a. Ay, es que sí que tengo problemas con el internet, por eso. Ok, no se preocupe. Vamos a ver, voy a intentar ponerle en el 4. Quiero entrar. Quiero ver. Mover. Sala 4. Va, ya la moví al 4. Espero que entre. No, no ha entrado. Ok, haré otra pequeña prueba. La mandaré de nuevo al 3. Vamos a ver si esta vez entra. Lo siento, Laurita, no he entrado. Dice que su ancho de banda es demasiado bajo. Probemos otra vez.
Ok. Siga intentando. Eso. Bien, ya entró. Ok, let's go. Dice la primera. Guadalupe. Pueden compartir la pantalla si quieren. Okay. Yo no les comparto la mía porque ya no voy a salir. Página 5, page 5. Excelente. Thank you, Wendy. Okay, now one from here, one from here, and make the sentences. ¿Quién empieza? Eso creo. Logran ver la imagen. Está bien pequeña. De nada, que me perdió. No. No quiero ver. Aquí está. Esa. ¿Acá? ¿O? On weekends. On weekend. Sí, digamos esta. Ah, vaya, on weekends. Esos son en los fines de semana, sería, ¿verdad? On weekends. On weekends. Vamos a marcarla aquí. A ver si tenemos color. ¿Alguna otra palabra? Así la buscamos si no la conocemos. Tenía mi duda respecto a, por ejemplo, en he, she es he es his bear y she es her. Correcto. Ajá. He is his, she is her. Mm-hmm. Yes. Uh-huh. Ajá. En el caso de we. Our. Da igual. Our. No. Our. 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 Que sería nosotros, ¿verdad? Sería nuestro. Our. Our, nuestro. Con nuestra familia. With our. Ah, nuestra familia. With you. Our wife. Wow. Our wife. Se vale compartir tanto que eso. Our wife. Wife. Okay. Our wife. Okay, with our family. Okay, but with our wife, no. Okay. Yo quiero ver una palabra que aquí no conozco. Easter week. Easter. Teacher, ahí está. Easter. Easter. Week. Semana Santa. Santa. Como Pascua, ¿verdad? Es Pascua, es cierto. Pascua, ¿no? Sí. Pascua. Pasó. Uh-huh. Okay, okay. Thank you, teacher. You're welcome. No sé si seguimos practicando. Sí, hagan las oraciones. Vaya, vaya. Turnos y hagan oraciones, ¿ok?
Sí, teacher. ¿Alguien más que quiere comenzar? Hacemos otras dos o tres cada uno, digo yo. And weekend. Creo que pegaba el techo. They paint a beautiful picture in the park on weekends. Bárbara, excellent. Teacher, solo para salir de la duda, twice a month significa algunos meses. No, mi niñita, es dos veces al mes. Cuando usted vea que dice once, es una vez. Twice. Una vez al mes. Dos veces. Three times. Dos veces. Dos veces, ¿verdad? Solo que aquí, para no repetirlo, no les puse once a week, twice a week, three times a week. Sino que les puse once a week, twice a month, three times a year. Una vez a la semana, dos veces al mes, tres veces al año. Pero ustedes pueden cambiarlo, ¿verdad? Pueden decir three times a week or five times a month, four times a month, okay? Or once a year, twice a year, okay? Podrían ser. Okay, gracias. Un placer. Okay, we watch TV in the dining rooms at night. Yes. I read a book and 10 a.m. In the evening. She listened to music with your family at Christmas. With her family at Christmas. Sí, perdón. No problem. Okay. You pay landscapes at home on weekends? Yes, very good. Yes, we listen to in the park on weekend. We listen to what? ¿Escuchamos qué? Música. Ah, okay. Entonces, digamos, they listen to music in the park in the evening. Ah, perfecto. Uh-huh. Sí, uno de aquí, uno de cada uno. Ajá, dije, we listen to music in the park in the evening. Perfecto, excelente. Thank you. Yes, you're welcome. Teacher, excuse me, ¿qué es landscapes, creo? Paisajes. Paisajes. Ok. Y portraits es retratos. Portraits. Ok, paisajes, retratos. Y Easter week es Semana Santa. Semana Santa. Easter week. Easter. Pascua. Ok, Easter week. Ok. Easter. Yeah. Sí. Como los huevitos de Pascua. Los huevitos de Easter. Pascua. Exacto. Ok, I read. Voy a Brendita. Usted primero. Vaya. Sería, you paint beautiful pictures at home in the afternoon. No. Y podría ser, she read books with her family on weekends. We watch movies in the living room. In the living room.
apareció. Living room. Lo que estaba diciendo hace once a week. El emprendido. Todavía dijo. Music. Dijo Brendita, solo que no voy a aparecer el teacher, ya. Ay, qué mala Guadalupe. Do you listen to music at 10 a.m. at Christmas? Okay. Excellent. Very good. Wonderful. Una pregunta, teacher. ¿Podemos mezclar los de you pay in the living room? ¿Podría ser? ¿O siempre serían los de arriba? Siempre es uno, 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 uno. Nunca, okay. No lo voy a poner. She reads books with her children, with her wife, with her family. Porque no. Ajá, qué ejemplo. Ajá. Pero, ¿Cómo? He reads books with his family in the living room once a week. Sí, porque es diferente. Esos son tres de los mismos, tres diferentes y tres diferentes. Entonces, si son diferentes, sí. Puedes ir a 5 p.m. Wow. They listen to cumbias. Okay. At 10 a.m. on my birthday. Okay. So, okay. Sí, alguna pueden combinar. Okay. Aquí sería más como at about 5 p.m. At about. Falta el at. At about. 5 p.m. Pregúntale cómo se dice retratos, portarretratos. Portraits. Portrait. Okay. Easter week es Semana Santa. Easter week. Portraits, landscapes. Portrait. Okay. Y ese de que dice 3 times a year. Oh, once es una vez, twice es dos veces. Ajá, eso sí, es, eso sí lo entiendo. Tres veces al año. Usted puede decir. Tres veces al año. Twice a month, twice a year, ¿verdad? I take a shower 3 times a year. Okay. Pero. A day. Usted puede combinarlo once a week, twice a week, 3 times a week. Once a month, twice a month, 3 times a month. Once a year, twice a year, 3 times a year. Una vez, dos veces, tres veces. Al año, a la semana, al mes, al año. Okay? Once a week. Y si no le gustan esta, puede poner 4 times a year. Cada cuarto de año. 4 times a year. Ya lo entendí mejor. Okidoki. Okay. Continue, my friend. Okidoki. Okidoki. Ay, vamos, Guadalupe. No, yo lo voy a escuchar. La columna. Agarre el pronombre, el verbo y una frase de cada columna para armar la oración. Hola. Por ejemplo, puede decir, for example, you watch movies in your bedroom twice a month. Or she reads letters with her family on weekends. Or you read books with your children at night. Okay. Or she paints landscapes at home in the afternoon. Okay.
¿sí? Uno, 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 mezcla. Pero estos de aquí, estos son diferentes. Usted lo puede usar. Uno, por ejemplo, puede usar he reads books with his children in the living room about 5 p.m. on Sundays. No hay problema. Pero este es un grupito, este es otro grupito y este es otro. No puede usar estos tres en la misma oración, pero sí puede usar uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí. No hay problema. ¿Ok? Ok, enterado. Ok, teacher. Yes. All right, ladies and gentlemen. Good. Unfortunately, we need to continue. Desafortunadamente, se nos acaba el tiempo. Entonces, les dejo esa idea para que practiquen en su casa formando oraciones de esa forma. Y más adelante hay otras para practicar. 17 seconds, 12 seconds, 5 seconds, 2 seconds. Okay, let's continue. Let me share the screen. Okay. Teacher, ¿por qué me sacó si la única que dije y no sé si estaba buena o mala? Tan chula. No, usted practique. No, dígale. Pero mire, ve, pregúntale a la Brendita si estaba buena, que ellas me iban a dar el sí o el no. Mejor ahorita con el teacher, que el teacher le diga. No, si no, no, mejor no. Aquí vienen otras. Usted lo puede hacer, Guadalupe. Usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Es muy inteligente y lo puede hacer. ¿Ok? ¿Verdad? Vamos. Ok. The same thing. Lo mismo, solo que aquí solo son cuatro. Para que no tengan problemas. I buy candies at night. He reads books in the morning. She dances. What? Dances. In the evening. Evening, porque no hay dance que, ¿verdad? Dance songs, tal vez, pero aquí no hay songs. No, no puse songs, la quité songs. Ok, she dances. Solo aquí dance, porque como bailar, no importa, que no tiene complemento. She dances every day. We take a shower once a week. Ok, sábados. No problem. Okay. ¿Verdad? Take a shower once a week, Guadalupe. No problem, right? Twice a month, teacher. Once a month. Okay, excellent. So let's see. Let's listen. Buy, sell, study, read, dance, visit, take, do, write, make. Candies, books, medicine, the bus, exercise, letters, a shower, lunch, friends, the lesson, at night, in the morning, in the afternoon, in the evening, every day, very often, once a week, on weekends, on weekdays, every night. Okay, now combine to make sentences. You write letters very
often. We read books in the evening. We read books in the evening. Se cayó el day, okay? Ese es day, my friends. Se cayó la Y porque se cerró esto, se hizo más pequeño. Okay. Está cansado. They do exercise every day. They do exercise every day. We make lunch. We make lunch once a week. We make lunch once a week. Or we make lunch in the morning, okay? She visits friends every day. Okay. You take a shower on weekends. In the morning. Every morning. Okay, volunteers. Make sentences. Volunteers. Yes, Wendy and then Brendita. Okay. We write letters very often. Excellent. Another one? She studies at night. Okay, sure. Okay. Another one? We take a shower. in the morning. In the morning. Okay. No, dos veces a la semana, no. No, okay. Thank you very much. Brendita? I buy candies. I buy candies once a week. Once a week, perfect. Mm-hmm. Another. He read books at night. Books. She reads books at night. Excellent. Another one. You do exercise every day? Every day. Perfect. Thank you. Thank you very much. Belkis, please. I read the lesson every night. Excellent. We make lunch in the morning. Yes, very good. Other. Another one, please. Another one. You dance cumbias. Cumbias. On weekends. Fantastic, Belkis. Excellent. Very good. Now, Laurita. Merecí, puedo. I write letters. On weekdays. Okay, excellent. Weekday. You study the lesson at night. Excellent, fantastic. One more. Okay. Otra más? Yes, please, Laura. We take
We take a shower every day. We take a shower every day. Okay. Every day. Wonderful. Thank you. Thank you very much. Okay. Only ladies are participating. Okay. How about the boys? Don't hide, boys. Okay. The boys are hiding. Eric? Yes, yes. Vamos a ver. I do exercise in the morning. Excellent. Very good. Another one. You visit friend on weekend. On weekends. Okay, excellent. Friends on weekends. Mm-hmm. One more. She studies. Mm-hmm. Later. Every day. Okay, she studies letters, estudia cartas. No. En el tarot, sí. The lesson. Okay. También. Sí, okay, she studies the lesson. Ajá. Sí. Teacher, cartas de la Biblia. Ah, ok, pero ahí se llaman epístolas. Epístolas. Bueno, sí, son cartas, ¿verdad? Pero se llaman epístolas. En inglés se llaman epístols. Ajá. Pero sí, perfecto. Sí, está bien. Ok, continue, my friend. Uh-huh. One more, Eric. Yes, perfect. He writes books. Yes. Every day. He writes books every day. Excellent. Fantastic. Thank you very much. Okay, now Don Jorge. Thank you, Eric. Wonderful. Okay, very nice. Your study book at night. At night, excellent. We study books at night. Yes. Continue, Don Jorge. We make exercise. Is it can do? Do exercise? No. Make? Do exercise. Make every day. Yes. We do exercise every day. Yes, very good. One more. He visits friends on weekend. On weekends. Perfect, Don Jorge. Thank you very much. Wonderful job. Nice. Okay, Lucia, your turn. Creo que tengo entendido. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Escuchamos. You buy books in the morning. You buy books in the morning. Tiene negocio de libros. Uh-huh. Okay, excellent. Very good. You buy books. She visits. Friends. At night. At night. Okay. She visits friends at night. Excellent. Another one? Falta otra. Yes, another one, please, Lucia. We take a shower every day. Every day, okay. Excellent. Every day. Thank you. Thank you very much. Okay, let's see. Leopoldo. Don Leo. Hola.
I read the lesson in the morning. I read the lesson in the morning. Perfect, Don Leopoldo. Well, He writes letters at night. Letters at night. Mm-hmm. Another one. I take a shower. Okay, I take a shower. In the afternoon. In the afternoon. Fantastic. Perfect. Thank you. Thank you, Leopoldo. Thank you very much. Arminda? Activate your microphone. Excellent. I buy candy at night. Excellent. I buy candy at night. Perfect. You read books in the morning. Perfect. Another one. He exercises every day. Excellent, Arminda. Very good. Good job. Nice. Yancy. She takes a book at night. Oh, she takes a shower at night. Okay. A shower at night, she. Thank you. Okay. We do lunch on weekend. We make lunch on weekends. Thank you, Arminda. We do lunch on weekends. Thank you very much. Now, Yancy, your turn, Yancy. Thank you. Thank you very much. Okay. You study books? In the morning. In the morning. Excellent. Another. She visits every day. Every day. Excellent. Another one, please. I take a shower. At night. Fantastic. Thank you very much. Very kind. Nice. Lorena, please. Lorena. Hola. Hello. Hello. Begin. I take a shower in the morning. Excellent. Very good. Nice. Another one. She reads books. Every day he reads books every day. Very good. You write medicine. Medicine. It's okay. Medicine. Once a week. Okay, once a week. Once a week. Okay, another one, please. She dances in the afternoon. Thank you very much. Okay, now let's continue, my dear ones. Let's continue. Okay, we continue with the routines, okay? Gabby, please read this. Activate your microphone, please. Hola. Yes, go ahead. Make up. Good.
wake up. Get up. Wake up. Uh-huh. Ajá. Get up. Go to the bathroom. Take a shower. Dry up. Put on deodorants. Deodorant. Get dressed. Have breakfast. Comb my hair. Mm-hmm. Put on makeup. Excellent. Thank you very much. Put on makeup. Very good. Now, Belkis, this one. ¿Cuál? La sección de en medio. Esta parte. Read the newspaper. Go to work. Take the bus. Drive to work. Get to work. Start work. Have a coffee break. Continue working, finish work, go home. Perfect. Excellent. Very good. Now, Guadalupe, this is your turn. Get home, mm-hmm. check clocks, watch TV, mm-hmm. have dinner, an English class. Yes. Do homework. Homework. Who's my teacher? Brush my day. My teeth. Brush my teeth. Pray to God. Pray to God. Go to bed. Dream of angels. Fantastic. Excellent. Very good. Now, Eric, the first one, the green one. Perfect. One green. Mm-hmm. Wake up. Get up. Mm-hmm. Go to the bathroom. Yes. Take a shower. Mm-hmm. Dry up. Put on deodorant. Get dressed. High breakfast. Comb my hair. Yeah. Comb my hair. Put on makeup. Excellent. Thank you. Thank you very much, Eric. Okay. The one in the middle, section in the middle. Let me see. No hay voluntario. Voy a voluntariar yo. Verónica, please, the one in the middle. Okay. Read the newspaper. Go to work. Mm-hmm. Take the bus. Yes. Get to work. Start work. Have a coffee break. Continue working. Finish work, go home. Okay, thank you very much. That's nice. Don Alfredo Alcántara, this one, please. Get home. Mm-hmm. Change clothes. Yes. Watch TV. Have dinner. Have English class. Do homework, brush my teeth, pray for God, go to bed, dream of angels. Excellent, very good, fantastic. Vamos a ver cuáles se acuerdan de estos. Y hoy las vamos a decir usando I. I spend time with my family. Mm-hmm. This one. I wake up early. Oh, I get up early.
get up early. This one. I take a shower once a week. Okay. Not teacher, once a week, no. Okay. The other one. I take a nap. I take a nap. Excellent. I prepare dinner. I go out with my friends. Excellent. I use the computer. Yes. I'm mirroring in the work. I have a meeting at work. I have a meeting at work. And this one? At work. I take the bus to work. I take the bus to work. Excellent. And this one? I comb my hair. This one? I brush my teeth. I change clothes. This one? I pray to God. And this one? I watch TV. Excellent. I watch TV. Excellent. Affirmative and negative statements. Vamos a hacer oraciones afirmativas y negativas. I don't wake up late. I wake up early. I wake up early. I don't get up late. Okay, volunteers. Y pueden escoger la que quieran indiscriminadamente. Volunteers. Don Alfredo Alcántara. Okay. I don't get up early. Excellent. Another one, Don Alfredo Alcántara. I don't take a shower. Excellent. Congratulations. No, I mean, it's okay. No problem. Brendita? Okay. And how about Brendita? Brendita? Excellent. Thank you, Don Alfredo. Very good. I have a break early. Please repeat. I do my hair fast. I don't comb my hair fast. I don't comb my hair fast. Okay. Uh-huh. I comb it slowly. I comb it hair fast.
Okay, I comb my hair slowly. Okay. I don't wake up late. I wake up early. Mm-hmm. Excellent. Thank you. Thank you, Brendita. Okay, let me see who else is another volunteer. It's me, teacher. Yes, go ahead. I don't take a shower. Okay, I don't take a shower. Only weekend. I don't pray to God. I don't pray to God. Oops. Pray to God. Okay. Continue. One more? Yes, Dolphin. Yeah. I don't put on the other. Okay, two volunteers. Thank you very much. Now, Becky. Okay, I don't read the newspaper. Okay, I don't take a shower. Okay, I don't put on the other. Okay. One. I don't continue working. I don't continue working. Yes. Solamente. Thank you very much, Belkis. Very much. Thank you very much. Very nice. Okay. Then Gabby. And then. Hola. Que lo diga. La última fila, toda. Va a ser oraciones meditativas las que usted quiera. Usted escoja qué fila y escoja qué actividad. Choose the activity and choose the line. ¿Cómo? De la actividad y la columna, o sea, lo que usted quiera. Ah, de las tres columnas. Hoy no entendí. De las tres columnas. Oh, no le entendí, perdón. Las tres columnas. Para hacer oraciones. No le escucho. Selección de las tres. No le escucho. Cher, no se le escucha. De las tres columnas, puedes elegir las actividades que usted quiera. Solo que en negativo. Ah, ok. Quiero ver. Take a shower. Pero, get dressed. I don't. ¿Cómo? I don't take the bus nearby. I don't. I take a shower. ¿Así? I don't finish work at 5:30. I don't watch TV. Unit A. Don't watch TV, TV A. OK.
Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Es que no lo escucho. Muy bien. Okay, no problem. Laura Margarita Claros. I don't start work at 8. I don't have a coffee break. I don't finish work at 5:30. I go do homework. Okay. I don't brush my teeth. I don't put on makeup. I don't put on makeup. Okay. Excellent. Makeup. Thank you. Thank you very much. Okay. Now let's continue. We're going to call the roll. Let's see. Call the roll. Sin un montón de pestañas abiertas. Pase lista. Eso voy, señorita. Eso voy. Solo que porque ventanas abiertas no me dejaba llegar a la ventana que quería. Okay. Alfredo Rigoberto Alcántara. Present, teacher. Excelente. Evelyn Hernández de Claros. No, Hernández Claros. Presente. Excelente. Belkis Argentina Blanco. Present, teacher. Excelente. Brenda Lisette Andrés. Presente, teacher. Chris, ok, thank you. Nice. Cristian Josué Roque. Ok. Eric Rolando Cortés. Present, teacher. Excelente. Félix Ernesto Alballero. Present, teacher. Excelente. Daniela Chavarría. Presente, teacher. Guadalupe Salazar. Present, teacher. Ok. Jorge Antonio Feliciano. Presente, teacher. Ok. Laura Margarita Cruz. Present. Leo Quintanilla. Presente. Excelente. Patricia Rivas. Presente. Excelente. Lucía Azucena Chica. Presente. Excelente. María Roxana Vázquez. Present, teacher. Excelente. Patricia Hidalgo Enríquez. Present, teacher. Excelente. Verónica Lucía Saldaña. Presente, teacher. Excelente. Wendy Stephanie García de Molina. Wendy Lisette Martínez. Presente. Excelente. Yancy Guadalupe Claros. Presente. Excelente. Guadalupe del Carmen Hernández. Present, teacher. Ay, me escucho. Che. Lo oía como Bumblebee, pero sí lo oí. Ok. Es que nuestro internet, vea cómo funciona. Nuestro internet funciona un poquito raro. Ok, let's continue. Let's continue. Let's see. The next one is this activity. Okay. Life is good, right? Life is good. The simple present. Start the lesson every night. We come from Soyapango. Mary needs money for a new computer. Jesse studies the lesson every night. We come from Soyapango. Mary needs money for a new computer. Now we need to make sentences.
We're going to make a few sentences just for the example. I go to the park every day. You read the lesson in the morning. She reads magazines at night. Okay, for it, este it solo está de dormir. Aunque podría ser, it sings in the morning, pajarito. Okay, we sell food in the afternoon. We sell, vender, vendemos comida en la tarde. We sell food in the afternoon. You study. You study the lesson in the afternoon. They visit in the evening. Okay, so those are combinations that are possible. Volunteers. Eric, first, Eric, and then Laurita. Okay, go ahead. I study the guitars. Oh, guitar. Mm-hmm. At night. At night. Excellent. Another, Eric. She plays soccer in the afternoon. In the afternoon. Excellent. Another one, Eric. We visit. Friends every day. We visit friends every day. Excellent. Thank you very much. Now, perfect. Yes, perfect. Excellent. Laurita? I buy food every day. Excellent. Another. Every day. You read magazine at night. Okay. Very good. Another. We study. No hay otra cosa. The lesson. In the morning. Perfect. Very good. Thank you. She sings song in the afternoon. Perfect. Very good. Thank you very much. Okay. See, I have all other volunteers. Patricia Idalia, Enriquez, Guadalupe del Carmen, and Don Jorge. Okay, so Patricia first. You may begin, Patricia. I read the lesson in the morning. Excellent. It buys magazines. It buys magazines. Para adorno, ¿verdad? Pero okay. He buys magazines porque it podría ser un perrito, un pajarito, y eso no compra. Okay. Okay. He plays soccer. He plays soccer. Mm-hmm. In the afternoon. In the afternoon. Great. Another one. I go to the park in the morning. In the morning. Perfect. Okay. Thank you, Patricia. Thank you very much. Guadalupe del Carmen Hernández. Guadalupe Hernández. Hello. Yo no le escucho. ¿Y ahorita?
She buys food every day. She buys food every day. Mm-hmm. She buys food every day. Yes. Every day. We sing songs at night. Excellent. We sing songs at night. We play soccer in the morning. Play soccer in the morning. Okay. Yeah. Thank you very much. That's nice. Don Jorge. Don Jorge. Oh, perdón. We study the lesson in the morning. In the morning, yes. You play the guitar. Play the guitar at night. At night. We play the guitar at night. Excellent. Another one. She visits friends. She visits friends. Every day. Every day. Thank you, Don Jorge. Thank you very much. Thank you. Okay, vamos a poner para el siguiente. Okay, negative statements. George doesn't live in San Salvador. They don't study at the university. Sonia doesn't go out on weekends. Okay. Don't, doesn't, go to, read, play, sing, buy, sell, study, visit. The lesson, friends, songs, food, soccer, the guitar, magazines, the park, the movie. Every day, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Belkis? I don't sing song in the morning. Okay, excellent. She does buy. She doesn't buy. She doesn't buy the guitar in the afternoon. Okay, she doesn't buy guitars in the afternoon. Okay, excellent. Another one. Okay, then Brendita, next, please. She doesn't buy food every day. Okay, excellent. I don't go to the park in the morning. Yes. She doesn't play the guitar in the evening. The evening. I don't sing songs at night. I don't sing songs at night. Excellent. Uh-huh. Very good. Thank you very much. Now, Maria Rosana Vasquez. Maria study the lesson at night. Hi, Maria doesn't study the lesson at night. Okay, go ahead. Okay. He doesn't play the guitar in the afternoon. Or in the afternoon, okay, excellent. All right, thanks. Thank you very much. One more volunteer for the negative. Okay, no more volunteers, and then let's go to the questions. Interrogative form. Does Mike live in San Salvador? Yes, he does. Do you study at the university? No, I don't. Does Sonia go out on weekdays? Yes, she does. Okay, so we make the questions. Do you, do I, etc. Yes, Eric, begin. Yes, do you
Do you go to the park at night? At night? Do you go to the park at night? Okay. Another one? Do we visit friends in the evening? Do we visit friends in the evening? Do we visit friends in the evening? Okay. Perfect. Signal. Yes. Do we visit friends in the evening? Do we visit friends in the evening? Excellent. Do I study some of the lesson? At night. Do I study the lesson at night? Okay. Thank you very much. Yes. Very good. Another volunteer for the questions. Yes, Armin. Does she study the lesson in the morning? In the morning? Does she study the lesson in the morning? Does she play the guitar every day in the evening? Okay, excellent. Thank you, Arminda. Thank you very much. Okay. Guadalupe Salazar. Go to the park at night. Night. Do you sing songs in the morning? Excellent. Thank you. Thank you very much. All right. Excellent, my friends. Very good. Let's move on. Okay. We're going to have questions. Read books, study the lesson, drive a car, watch TV, listen to music, cook dinner, buy candies, travel abroad, viajar al extranjero, travel abroad, go dancing, ir a bailar, play the guitar, practice sports, go to work by bus. So you say, do you go to work by bus? You ask a volunteer. For example, I say, Belki. Teacher, tengo una pregunta. Okay. Yes, Eric. Allí play the guitar. Es tocar. Tocar la guitarra. Play como no es jugar. Sí, ese es uno de los significados.
Ah, perfecto, sí, porque yo pensé que decía practice the guitar. Is play the guitar, mm-hmm. Play the guitar, play the piano, play the saxo, play the trumpet. Perfect. Mm-hmm. Sure, no problem. Okay, yes, Guadalupe Salazar asks Belkis. I do listen to music. Yes, I do. Do you? Do you listen to music? Do you listen to music? Excellent. Yes, I do. Oh, Belkis, will yes. Usted hace la pregunta, que sería hasta aquí. Y de aquí, Belkis contesta. Y ella va a contestar. Yo hago la pregunta. Usted hace la pregunta. Yo la pregunto. Y Belkis contesta. Okay. Ah, all right. Repeat, please. ¿O puede desde hacer? El inicio, desde sí. El principio o cualquiera. Por favor, la que estaba. Ah, va. Do you... Ay, ya me olvidé, amigo. Espérame, me perdí, los lentes no me sirven. Ah, ya. Do you? Sí, perdón. Do you listen to music? Yes, I do. Okay. Otra. Another one, ajá. Do you watch TV? No, I don't. No, I don't. Okay, thank you, Guadalupe. Now, Belkis, ask Laurita, okay? Okay, do you play the guitar? Señorita Laurita. Yes, I do. Okay. Do you practice sport? You practice sport? No, I don't. No, I don't, okay. No, I don't. Another one? Okay. Do you watch TV? Mm-hmm. Yes, I do. Yes, I do. Okay, thank you very much. Now, Lau, would you please ask Guadalupe del Carmen? Okay. Do you drive a car? No, I know. No, I don't. I don't. No, I don't. Okay, excellent. Do you go to work by bus? No. Yes, I do. Yes, okay, yes, I do. All right, thank you very much. Ahora nos vamos a ir a los grupos y ahí van a practicar. Okay. Esta es la página 5 de Simple Present, la otra que les mandé que se llama Simple Present. Okay. Vamos a los grupos. ¿Ya vino? Okay. Okay, Wendita, no ha entrado, la voy a ubicar de nuevo. Okay. Es la que dice Simple Present. Fíjate que aquí me ha dado aquí y ahí no me ha dado que nada. Esta creo que es la de ayer. Sí. Uh-huh. No es la de la clase, sino es la de la.
si no repasamos la de ayer. Vamos a ver. Solo caballeros en este salón. Don Félix, don Alfredo. Ah, vale. Ajá. Hola. Hola. Okay, hello. ¿Encontraron? Esta es. Serían los negativos. Sí. Vamos a ver. No, es la aquí está. Sí. La siguiente. Esta es. Okay. Okay. Somos cuatro en el grupo, ¿verdad? Uno que pregunte y el otro que conteste. Sí. ¿Hola? Puede hacer así. Somos tres. Cuatro dice aquí. Sí, conmigo, pero yo no cuento. Ajá. Solo somos tres. Somos tres. Ok. Sería bueno, irnos intercalando. Vaya, pregunto yo entonces. ¿Do you drive a car? No, I don't. Hoy pregunto. Okay. Do you read book? Yes, I do. Books. Yeah. Mm-hmm. Do you study the lesson? Yes, I do. Voy otra vez. Do you watch TV? Yes, I do. Yes, I do. do you go dancing? No, I don't. Voy sería, do you go to work the bus? Do you study the lesson? Do you study the lesson? Lesson? Lesson, ¿qué significa? Study the lesson. Lección. Estudia la lección. Do you study the lesson? Yes, I do. Do you drive a car? No, I don't. Do you watch TV? Yes, I do. Do you cook dinner? Cook dinner. ¿Qué significa? Hacer cena. ¿Perdón? Hacer cena. Yes, I do. Do you buy? Mira, Wendita, please. Se fueron, teacher. Ninguna de las dos estaban. No. Es que habíamos quedado solas. Pero no. Ya regresaron. Okay. Aquí estoy. Aquí estoy. Es que traté de compartir la pantalla, pero me sacó. Ok, sí. Nosotros lo estamos haciendo desde el teléfono. Ok. Continúe, no problem. Wendy está ahí. Estoy tratando de compartir la pantalla ahorita. Y se lo hace. Do you watch TV? Yes, I do. Do you listen to music? Yes, I do. Do you cook dinner? Yes, I do. Do you buy candy? No, I don't. Y la grande. Okay.
Y la gran bolsada en la mesa. Y, no. No, Dad. No. No. Do you buy candies? No, I don't. La gran bolsada. No, I don't. No, no te doy. Ahora pregunta. Ahora intercambio. Ahora intercambio. Do you travel abroad? Travel abroad? Travel, no, travel abroad? Abroad? Travel abroad? 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 Travel abroad? Do you travel? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Do you go dancing? Yes, I do. No, I don't know. Do you watch TV? Yes, I do. Yes, I do. Do you listen to music? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Do you cook dinner? No, I don't. No, I don't. Do you buy candies? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Do you travel abroad? No, no, I don't. I don't. No, I don't. Do you go dancing? Yes, I do. No, I don't. Do you play the guitar? No, I don't. No, I don't. Do you practice sport? I don't. No, I don't. Yes, I do. Do you go to war by bus? No, yes, no, I don't. Okay. Doña Armita, ahora. Do you? Siga. Ya, ya no hay. Siga. Do you book? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay, ya van a regresar todos. Teacher. Hello, my friend. Do you cook dinner? Do you cook dinner? No, I don't. No, I don't. Okay, yes. Yes. Do you cook dinner? Mm-hmm. Excellent. Do you go dancing? You say, no, I don't. Okay, no, I don't. Okay, my friends. Vamos a las últimas cositas. Vamos a regresar a estas, pero vamos a adelantarnos en lo que nos queda para lograr terminarlo. Okay. Esto dice así. She makes many phone calls. Muchas, many es muchas. She makes many phone calls. She doesn't make many phone calls. He carries boxes into the truck. Teacher carries, lleva cajas hacia dentro del camión, okay? He doesn't carry boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. Cindy doesn't send reports to other companies. Teacher, yes, okay. Manda reportes. Cindy manda reportes a otras compañías.
Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time. Le ayuda a los trabajadores a estar a tiempo. It helps workers be on time. It doesn't help workers be on time. It doesn't help, help, ayudar, help. It doesn't help workers be on time. It doesn't help. It doesn't help means no ayuda. My boss talks about the new rules. My boss talks about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. Mi jefe habla acerca de las nuevas directrices o las nuevas reglas, ¿verdad? Las nuevas reglas o las nuevas políticas. My boss talks about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. Ese es un negativo. Esto está en la lección 2 de sus libros. ¿Verdad? Okay. ¿Cómo completamos aquí? How do we complete? He orders everything in the office. Okay. Andrea puts in order. Orders. Porque el verbo order quiere decir pedir, llamar, hacer un pero ese orden es organizar, poner en orden. Okay, pongámoslo de esa forma. Orders. Number 2. Amy and Teresa. Uno más ask. Dos. Amy. Ask. For the signature every Friday. Helen, what? No. Doesn't call the same department on weekends. Doesn't call the design department on weekends. Or she cleans our desks in the morning. She limpia nuestros escritorios. Okay. Hola, Lynn, escuchamos nacional. I write at night. Okay. The things we need at 9 a.m. Mario doesn't keep a record of the merchant. He buys. That's the keeper of the merchandise. He buys. Sí, merchandise es mercadería. Merchandise. Okay. Vamos a ponerlo fuera por una cara. Doesn't keep. He buys. Mario no lleva récord de la mercadería que compra. O sea, no lleva un registro de la mercadería que compra. Y aquí yo escribo una lista o hago una lista de las cosas que necesito a las 9 de la mañana. ¿Que necesito a las 9 de la mañana? No. Hago la lista a las 9 de la mañana. ¿Okay?
I write a list with the things we need at 9 a.m. Okay, your turn. Hello, how are you? Hello. Hello, I am fine. I am fine. Fine. I have a question. What do you do on weekdays? What do you do on weekdays? I work. Work. Every day. Your partner. We. Stay home and rest. Nos quedamos en casa y descansamos. We stay home and rest. Nos quedamos en casa y descansamos. We stay home and rest. Okay. And she goes to the gym. To the gym. Okay. How nice. Okay. Nice. Okay. Yeah. It keeps us busy. Oops. Doesn't fit. It, yeah, nos mantiene ocupados. It keeps us busy. Ocupados. Keeps us busy. It keeps us busy. Nos mantiene ocupados. Wonderful. Wonderful. Fantastic. Wonderful. Fantástico, maravilloso. That's right. Wonderful. Okay. Now I can describe the activities that a partner does or doesn't do. ¿Qué decimos en este? Independientemente, con ayuda ocasional, solo con ayuda. Which? Occasional help. Okay. Pero no nos vemos sin que les lea este para que recordemos. Esto es importante. Se lo voy a hacer grande. Okay. Bye bye. This part. Okay. I usually wake up at 5 a.m. and get up immediately. Then I go to the bathroom and take a shower. After that, I dry my body and put on deodorant. Then I get dressed and comb my hair. After that, I have breakfast and read the newspaper. At 6:30, I leave the house and go to work. I wait for the bus for a few minutes and get on it. I get off the bus near my job. I only walk 4 blocks. I normally get to work at 7:30. So I clean up my desk and turn on the computer. I answer email and make a few phone calls. Then I have a cup of coffee. When my boss arrives at 9 a.m., everything is ready. I work until 12:30 p.m. At 12:30, I go out to lunch with some coworkers. We return an hour later. I brush my teeth and take a cat nap from 1:30 to 2 p.m. Then I continue working. I finish work at 5:30 p.m. and go home. I get home at 6:30 p.m. I change clothes and relax for a while. At 7, I prepare something to eat and have dinner at 8 p.m. Then I watch TV until 10 p.m. I wash my face, put on my pajamas, and pray to God. After that, I go to bed and fall asleep immediately.
I dream of angels and snore all night. Okay. Antes que terminemos, vamos a tomar la asistencia, pero también recordarles que ahora tienen tarea, y no solo tarea, tienen el midterm, ¿verdad? El examen medio, o el examen de medio curso. Entonces, tienen doble. Pero vamos a tratar de terminar luego. Solo la asistencia y con eso creo que vamos a terminar. Okay. Alfredo Rigoberto Alcántara. Presente, teacher. Excelente. Arminda Evelyn Hernández. Presente, profe. Excelente. Belkis Argentina Blanco. Present, teacher. Excelente. Brenda Lizette Andrés. Presente, teacher. Excelente. Cristian Josué Roque. Ok. Eric Rolando Cortés Sigüenza. Presente, teacher. Excelente. Félix Ernesto Vallejo de Vale. Presente, teacher. Excelente. Gabriela Solías Chavarría. Presente, teacher. Excelente. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Presente, teacher. Excelente. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Presente, teacher. Excelente. Laura Margarita Claros de Hernández. Presente. Excelente. Leopoldo Vladimir Quintanilla Quintanilla. Presente. Lorena Patricia Rivas Galicia. Lorena no está. Okay. Lucía Susana Chica de Claros. Presente. Excelente. María Roxana Vázquez Flores. Presente, teacher. Excelente. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Presente, teacher. Excelente. Verónica Lucía Saldaña Ortez. Ok. No está. Wendy Stephanie García de Molina. Ok. Wendy Lizeth Martínez Pérez. Yes. Okay. Present, teacher. Your hand. Yes. Yancy, Yancy Guadalupe Claros Cárcamo. Present, teacher. Yancy, usted me había dicho que su nombre se deletreaba como, con C al final, ¿verdad? Hola. Usted me había dicho que su nombre se deletreaba con C al final. Con C y con Y al final. Y con Y, ¿verdad? Ajá. Eso conlleva que hay un error. Ok. Thank you. Okay. Guadalupe del Carmen Hernández. Present, teacher. Excellent. Very good. Okay. Char, ¿qué dijo de la tarea? Es doble. Ahora les toca el examen medio, o sea, el examen de mitad de curso. Y aparte de eso les toca la tarea. Entonces, bueno, enjoy. Mañana tengo que tomar esa nota y pasarla al link. Ok. Quiero ver qué más, qué otra cosita. Bueno, solo decirles que agradezco su trabajo, su esfuerzo, su paciencia, ¿verdad? Y agradezco cómo se llama que se conecten todos los días y que se conecten a tiempo. Eso les va a ayudar a practicar y poco a poco ir mejorando, ir aprendiendo. Y no hay que dejar de aprender, ¿verdad? Hay que seguir hacia adelante. Ok. So. Teacher, una preguntita. Sí, dígame. Esa tarea o examen de media, lo encontraríamos también en la página. Justo como van viendo los videos, allí les aparece. Bueno, como que si fuera otra de las actividades. La siguiente, pum, ese es el examen. Ah, ok. Y tienen que. Gracias, teacher. Por favor, lo hacen hoy para que no se queden. Ya. Okay.
Hoy sí es el fin de la segunda semana. Hoy es la clase 10. Segunda semana. ¡Pum! Nos queda la mitad del curso. ¿Ok? Solo se queda conmigo Guadalupe Salazar, ¿verdad? Los demás, thank you very much for coming. Have a nice weekend. Feliz bye, weekend. Bye. 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 Good night. Bye. Good night. Take care. Good night. Ay, bueno. Que descanse. Cuídese, señorita. Oye. Ok. Guadalupe Salazar de Aguilar. ¿Qué preguntas tiene usted? ¿Qué dudas tiene? Ah, dudas todas. Bueno. Veamos. Es que, mire, para serle sincera, yo cuando entré aquí pensé que, así no, tal vez no se vaya a burlar de mí, pero yo inglés casi le podría decir que cero inglés. Sí. Entonces, para mí sentí que comenzar así como ustedes, porque la mayoría veo que pueden, es así como, no sé, yo siento que las agarro en el aire, pues. ¿Qué es lo que yo le diría? Uh-huh. La mayoría estudia y se esfuerza. Entonces, sí. Yo sé que cuesta, pero si ponemos un poco de esfuerzo y nos proponemos, lo hacemos. Es malo creerse que nosotros no podemos, porque cuando nosotros nos formamos esa imagen negativa de que nosotros no podemos, decimos, ay, pobrecito, yo no puedo, si es que a mí me cuesta, yo nunca, nadie me ayudó y a mí, pues no. Entonces, eso lo que hace es frenarle su progreso. Entonces, no, piense, voy a estudiarlo. Si piense que trate. Cinco, se me quedan tres, bien, ¿verdad? Piense que he intentado, la verdad, y Dios lo sabe que sí. Porque la verdad que yo le comento a mi esposo y le digo, mira, de cero a cero a cero, así le puedo decir. Y si lo ponemos en una escala del 0 al 10, yo estaba prácticamente cero. Pero hoy le puedo decir que por lo menos ya sé varias palabras. O sea, sí sabía, pues, pero no tanto como veo que pueden los demás. Pero sé que sí lo puedo hacer. Para serle sincera, no he estudiado, y le soy muy sincera, no he estudiado. Porque en realidad no me queda tiempo, porque me levanto bien temprano, estudio, luego de eso, y yo trabajo con atención al cliente, entonces yo no puedo andar con audífonos para decir que voy a repasar y todo eso. Sí. Casualidad que en estos días que comencé a estudiar, mi compañera se enfermó de COVID. Entonces a mí me toca a mí sola en la sala de venta. Y tengo unas eventuales porque yo digo, si estuviera mi compañera, por lo menos me puedo agarrar mi hora de comida y ahí practico. Ajá. Pero nada, porque como no puedo, pues. ¿Y el fin de semana cómo anda? El fin de semana, mañana entro a las 8 de la mañana a trabajar y salgo a las 8 de la noche. Dios. Ajá, entonces ya vengo bien cansada, más que como le digo, trabajo en ventas, trabajo en una tienda que se llama San Jacques. Esos días son los días más pesados. ¿Y el domingo? Domingo entro a las 8 y salgo a las 3 de la tarde. Sí, no, le toca, le truena. Sí, entonces el domingo en la tarde salgo a veces con mi familia, a veces, no siempre, porque igual a veces me tocan clases. No, pero también tiene domingo. Que darle tiempo a su familia, porque ustedes son jóvenes. Por eso le digo, pero como igual siento que no me queda tiempo, pues. Pues sí, su esposo necesita tiempo, definitivamente. Ajá, por eso le digo, es rarísimo que nosotros salgamos, y antes lo hacíamos en la noche, pero como ahora estudio con aquí, no salimos. Pero sabe, por ejemplo, ¿sabe qué haga?
hagan notitas, vaya, usted cómo viaja, viaja en bus, viaja, ¿cómo viaja? En vehículo. ¿La llevan? Sí, mi esposo. Va, aproveche el trayecto. Pero le puedo decir que de mi casa al trabajo, lo más son 5 minutos. Bueno, 5 minutos a nada. Eso sí. Sí. Pero cuando nos subimos, cuando nos subimos al carro, me dice mi esposo, vaya, los únicos 5 minutos que quizá vamos a tener en el día. Y yo, No tiene razón, yo lo entiendo. Sí, mire. Y la verdad que me sale bien. Y sí, estoy poniendo de mi parte, le juro que sí, y yo sé, y ahora, por cierto, me llamaron de la empresa, yo sé que eso no tiene nada que ver con eso, por cuestión de la inscripción. Ajá. Entonces, mi jefa de recursos humanos sabe todo lo que yo hago, entonces me dice, ¿estás segura que usted quiere seguir? Y entonces me dice, mire que le toca súper pesado, y me dijo todavía que los horarios que tenía ahora, porque por ejemplo ahora cerramos a las 7, pero yo los que hacemos cierres, me vengo para mi casa, vine 4:45. Ajá. No me he quitado mi uniforme, este es mi uniforme, por cierto. Sí, entonces, no he cenado. Y me dicen ella, me dijeron que lo pensara. Sí, pero no me voy a ir. Yo le entiendo, no se vaya. Es, poco a poco, todo es poco a poco. Usted es muy inteligente. Ah, muchas gracias. No, sí, yo lo sé. Dele. ¿Qué dudas? Sí, muchas gracias. Para que yo le ayude. Por ejemplo, los verbos más o menos los entiendo. Lo que no puedo es como conjugarlo. Lo que no entiendo más o menos son las cosas como negativas y las positivas. Eso es lo que no mucho entiendo. Veamos. Va. Les puse esto aquí para que lo tuvieran. Esta que dejó ahí, uh-huh. Esa no mucho le entiendo. Esta no. Vale, fíjese. O sea, sí le entiendo, pero, por ejemplo, la última diapositiva que pasó, esa no la entiendo. Para nada. No la entiendo. No, esa que pasó ahorita sí la entiendo más o menos. ¿Y este señor lo conoce usted? Sí. Por Dios que no me había fijado que era usted. Pensé que era Johnny Depp. Sí, soy, dígame. Bueno. Vaya, estas son las que no mucho entiendo. Ok. Bueno, digamos. Porque yo esperaría que las oraciones fueran como ordenadas. I go to the lesson, así, every day. Pero yo veo que usted como que las combina así. Voy a decir cuál es la razón. Ajá. La razón aquí es que ustedes... las armemos. Armen las oraciones. Porque créame que el cerebro es tan lindo que el cerebro, él va creando y formando las alianzas de palabras. Y uh-huh. Cuando usted lo entrena a que vaya creando eso, lo hace. Entonces, vaya, cuando usted vea he, she, it, al verbo usted le va a poner S. Solo con he, she, it, le va a poner S. Mire, como aquí. Jesse, porque es, puede ser hombre, puede ser mujer, ¿verdad? Porque, bueno. Jesse, studies. Ahí está. Mary needs. She sings. He plays. He reads. He goes to. He buys. Pero todo lo demás no cambia. Cinco no cambia. I go, you solo go. Solo cambia. Solo he, she, it. He, she, it. ¿Por sí. qué? Y porque es una distinción de la tercera persona. No significa, no. Eso es aún. He, she, usted sabe que son singulares. Están hablando de una tercera persona singular. Pero la E y la S
es solamente un distintivo, ¿verdad? Un distintivo de esos dos, de esos tres, ¿no? Entonces solamente lo que tiene que acordarse es, hay dos grupos, uno que lleva ES o uno que lleva S, y uno que no la lleva. Y los que no la llevan son I, you, we, you and they. Estos, aquí se lo pongo you y you, porque you el de usted y you de ustedes, ¿verdad? Sabe cuál es cuál, dependiendo del pronombre que use, bueno, dependiendo de la situación, ¿verdad? Usted usa esto, usa esto. No hay problema. Ahora, esto sí hay que ponerle es, he plays, he reads, she sings, she buys, he sells, he studies, and he visits. Y de ahí, de acuerdo al significado de la palabra, usted va a ir conectándola con eso. ¿Verdad? Va a ir haciendo la... Porque en la lección número 6, que decían del punto, para hacerle, que yo le dije que yo no la podía hacer. En uno de los grupos yo les pregunté a ellas que yo no la entendía. Y Wendy creo que me explicó y me dijo, no, cuando hago una oración siempre va a ir el pronombre. El pronombre me dijo primero, que siempre que comienza con mayúscula, luego va a ir el verbo, creo. El verbo. Después me dijo que... Y después un complemento. Y después la expresión de tiempo. Y después la expresión. Y termina en punto. Aquí está lo amarillito. Y termina en punto, pero eso no sabía igual. Y para serles sincera, que cuando me metí a la lección y la hice, la pude hacer. Vaya, ¿vio? Y sin necesidad de irme así como que porque como eso lo corrige a uno, ¿verdad? Sí. Y lo pude hacer. ¿Sabe pero qué? Sentí que... Eso quiere decir que usted es muy inteligente. Ah, muchas gracias. No falte a esa confianza en usted mismo. Yo sé que le toca pesado, pero todo esfuerzo que uno hace, créame, tiene valor. Todo yo esfuerzo. Lo sé. Vaya, yo me podría acostar a las 8, a las 10, pero no, trabajo hasta las 10 con ustedes, 10 y medio, se hace esto. Y termino a las 12 y media, me voy a acostar. Entonces, yo no debía hacer eso, pero es necesario, ¿verdad? Entonces, son esfuerzos que uno hace y que son buenos. Entonces, más que el otro día usted estuvo diciendo que estudiaba un montón de idiomas, y yo digo, o sea, sí se puede, porque estudiar cosas que usted... usted está casi como yo en el inglés, pues no sabe nada y ha tomado la iniciativa de hacerlo, entonces digo yo, sí se puede. Sí. Y usted es más inteligente que yo, entonces. No diga eso, tampoco. Claro que sí. Y yo sé que voy a poder. Por supuesto que puedo. Sí. Y otra cosita, así como yo no encuentro dónde están los videos que usted dice. ¿Quiere que le enseñe dónde están? Sí. Porque los he tratado de buscar para por lo menos cuando voy a trabajar y me he ido en el microbús, irlos escuchando, pero no los encuentro. En la plataforma. Ajá. Voy a enseñar. Pero no es donde sale un señor. No, es que esos son los videos de la clase de ahí. Usted dice estos videos. ¿Quiere que le mande el link para que los encuentre? Ah, sí, por favor. Me sería más fácil. Vale. Se los puedo compartir para que solo le dé clic. Va, perfecto. ¿Qué? No hay problema. ¿Qué? ¿Y para lo del examen? Ahí me va a aparecer en la plataforma. En la plataforma cómo va a ir llegando. Va. Yes. Entonces recuerde, he, she, it, toma ese. Y se acuerda que yo les dije la vez pasada, si termina en X, ¿verdad? No puede, como termina X, No se le puede poner la S. E-S. Fixes. Fixes. Si termina en CH. Watches. Washes. Si es con SH.
¿verdad? Uh-huh. Entonces a eso se les pone ES, no solo S. ¿Okay? Uh-huh. Pero eso está en la otra clase. Y como yo eso se los he mandado, ahí revísenlo. Yo sé que no hay tiempo, pero en alguno de los momentos. No, y aquí voy anotando unas cosas. Eco, eso es lo bueno, eso es bueno. Entonces, vaya, esta es una de las cosas. Aquí le estoy poniendo cómo más o menos puede hacerlo, ¿verdad? Go to the park. Uh-huh. Buy food. Ponerle aquí. Buy food. Sing songs. Aquí. Sing songs. Visit friends. Study the lesson. Ponerle aquí. Study the lesson. Ya se le hizo un solo torsal de cosas, pero bueno. Pero sí estoy entendiendo. Sí, y esto, usted escoge el complemento. Todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Este es en la noche, al principio de la noche, y este es en la noche en general. Entonces, at night. Es que como igual no mucho sé los significados de las palabras, que yo creo que si yo ya me los aprendo, ahí va a ser diferente. Sí, correcto, así es. Bien. Más que todo con los verbos. Uh-huh. Miren, los negativos, si los negativos solo son dos, don't y doesn't. Este sí más o menos lo entiendo. He, she, it usa doesn't. Con todos los demás usa don't. I don't, you don't, he don't. Y el verbo es tal cual, todos los verbos son iguales. Pone, she doesn't buy, he doesn't buy, you don't buy. Porque va a tener la ES solo en afirmativo, ni siquiera en ¿Con cuál dijo que eran negativos? He, it doesn't. Estos serían estos. Ajá. Yo creo que ahí me guío más. Esos son los negativos y los demás todos son como afirmativos. Todos, aquí todos son negativos, todos. No, aquí lo que le estoy poniendo es quién va con, o sea, qué va con qué. Pero quién, ajá. Porque no quiero, bueno, lo van a poner sobre. Ok, igual que este otro. Sí, uh-huh. Y va a poner. Don es afirmativo, ¿verdad? No, sí. Don es negativo. Don es lo que le agrega al verbo para hacerlo. Yo no sé. I don't know. Si usted dice yo sé. Ah. Yo sé es I know. Pero si dice yo no sé. I don't know. ¿Y do? Do es. Ese es solo para preguntas. Do you study the lesson? Bien. Ese es solo para preguntas. Do. Ajá. Do I. Do you. Pero does he. Y donde el de arriba que me dijo, ese era, esos son afirmativos, ¿ok? Va, estos son afirmativos, estos. Uh-huh. El negativo ya, don't, it doesn't. Mi negative statement. Yo, doesn't live in San Salvador. Esto lo hace negativo, el verbo está aquí. Esto lo hace negativo, es como que usted diga no. George no vive en San Salvador. Doesn't live in San Salvador. Ellos no estudian, estudian en la universidad. Ella no va, no sale en los fines, en los días de semana, ¿verdad? Uh-huh. Eso sería, así es como lo pone. En la pregunta, do I, do you, do we, do they. ¿Verdad? Uh-huh. Eso fue para lo de las preguntas. Uh-huh. Ok. Entonces, la iría dejando ya porque tiempo. Sí, muchas gracias. Sí, y muchas gracias por su tiempo. No hay problema. Un placer. En lo que yo le pueda ayudar. Gracias, igual. Ya sabe. Muchas gracias. Y me manda el link, porfa. Claro, se lo voy a poner en el chat. Vale, pues, muchas gracias. Escríbame usted, mándeme un mensaje. Hola. Hola. Gracias, teacher. Okay, de acuerdo. Gracias.
Buenas noches. Hoy sí, ¿verdad? Good night, ¿verdad? Good sí. night. Hoy sí. Good night. Okay. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Cuídese. Cuídese mucho. Cuídese. Okay. Bye, my friend. Take care. Bye bye. Good night.